Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de Todo sobre Ruedas. En el primer bloque les ofrecemos el test del Chevrolet a Chile. Disfrute de las imágenes y de nuestros comentarios. El Agile, diseñado en el Centro Tecnológico de San Cayetano del Sur, San Pablo, Brasil, y fabricado en la planta argentina que la General Motors tiene en Rosario, está destinado a los mercados de los países del llamado Tercer Mundo. Por eso, con un precio acotado, empero cumple con lo que se espera de un moderno auto de su segmento. Una estética vistosa une buena habitabilidad y performance razonables. La ecuación está dando, a juzgar por su aceptación en el Mercosur, excelentes resultados. En Brasil fue galardonado como el auto del año en el 2009. El diseño del Agile tiende a obtener con el contenido tamaño exterior de los autos pequeños un espacio interior que sea cómodo para 5 personas y que diera esa sensación a sus 5 ocupantes. Se apuntó entonces a un vehículo de altura superior a la normal, lo que resultó de un techo alejado de las cabezas de los pasajeros y de un marcado despeje, muy adecuado a los caminos y calles de estas latitudes. Ello atenta, empero, contra la aerodinámica de la carrocería, con lo que velocidad y consumo sufren con el aumento de la intensidad del viento. El dibujo exterior exhibe unas líneas sumamente armoniosas con un toque singular como es el ojo egipcio formado en la parte trasera del lateral por un panel de acrílico negro. En el frente, los faros que copian la talla de una gema y el resto del frontal definen el family feeling de la marca del moño. El interior muestra una buena resolución para la habitabilidad y profusión de material plástico de dura consistencia. El panel de instrumentos posee un diseño original, pero no por ello práctico y de fácil lectura. Las butacas delanteras son marcadamente anchas y el tapizado es de una textura muy agradable al tacto. El espacio del baúl es relativamente grande y de fácil acceso para la carga. Hay solo un tipo de motorización para el Agile, la naftera de 1.400 centímetros cúbicos de 8 válvulas y 92 caballos. Una pasada en limpio del muy conocido a través del Corsa. Es un impulsor relativamente chico que funciona mejor en los altos regímenes de rotación. A 120 km por hora, gira a 4.000 revoluciones y el corte de corriente se produce recién a casi 7.000 revoluciones por minuto. Llevándolo en vueltas, se morigeran algunas de sus falencias, como la alta oposición a los vientos, mejorándose la reacción. En las pruebas de velocidad máxima, logramos alcanzar un promedio de 164 kilómetros por hora entre las dos mejores corridas en sentidos inversos. Con respecto a la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, la misma es de 13,8 segundos. En cuanto al consumo, registramos que a velocidad de 120 kilómetros por hora apenas se consigue un registro de 12,3 litros cada 100 kilómetros. Curiosamente, el gasto de combustible en el tránsito urbano es muy bueno. Cada 100 kilómetros exige solo 9,6 litros, moviéndose en este caso con agilidad y buena reacción. Las suspensiones están evidentemente configuradas para la utilización óptima del Agile en el tránsito ciudadano.
como en sus parientes de marca, los valores de amortiguadores y resortes ofrecen blandura en largos recorridos para el confort de los ocupantes en las calles con más obstáculos a una marcha pareja. Ese reglaje repercute en la ruta, donde muestra una marcada tendencia al rolido y menos firmeza en, por ejemplo, las curvas de poco radio. La dirección también está pensada más para la calle que para la ruta, por su alto grado de asistencia. Opuestamente a lo que sucede en la mayoría de los autos de su tamaño y categoría, la dulzura del embrague y del accionamiento de la palanca de la selectora son dos maniobras que pasan desapercibidas y contribuyen en gran medida a un manejo descansado y a un relajado. Las relaciones de los engranajes de caja son cortas para aprovechar el toque a altas revoluciones. La aplicación de la reversa se hace mediante el accionamiento de un gatillo, aunque en este caso la conexión solo se consigue moviéndose muy lentamente la palanca. Hay muchos medios en el Agile para brindar confort al que maneja, con las regulaciones de postura del volante y del asiento, en este caso también en altura. Los asientos de atrás ofrecen buen lugar para dos adultos y un niño. Todos los pasajeros dispondrán de bolsillos en las puertas. La guantera es espaciosa. Hay un espacio sobre la plancha con tapa y varios posavasos. El respaldo del acompañante se puede llevar al plano horizontal igual que los de las plazas traseras. Un tercio, dos tercios para el transporte de objetos voluminosos. La versión probada es la full. Para destacar del equipamiento de confort, citemos la computadora de a bordo, Cruise Control, como en el resto de la línea, las llantas de aleación de 15 pulgadas, cierre central de puertas y tapa del tanque de combustible, y los cuatro levantavidrios, con apertura de un centímetro para facilitar el cierre de la puerta y la función de accionar los vidrios por control remoto. Hay amplia variedad de conectividad como Bluetooth, lector de MP3, más entradas de auxiliar y USB. Encendido automático de luces y retrovisores exteriores eléctricos. Las dos versiones de mayor equipamiento poseen ruedas de auxilio más angosta para uso temporal. El baúl presenta la incomodidad de abrirse solo con llave. En cuanto a seguridad, versiones más altas, LT y LTZ, cuentan con airbags para conductor y acompañante. La LTZ viene con faros para niebla y ABS. Comparándolo con el Fiat Punto 1.4 ELX Top y el Renault Sandero 1.6, 16 válvulas Comfort, sus rivales más directos, las diferencias de precio son mínimas. 63.500 pesos vale el Agile LTZ.